Desde Verde Mar Ecologista de Nación entendemos que la creación de un mapa virtual de los puntos, digamos, de residuo genérico, pues nos viene bien porque nos hacemos una idea aproximada, cada vez más cercana a la realidad, nos viene a determinar en futuras actuaciones podamos ir revisando lo que ya a través de Desenbasura o de otro tipo de actividades se pueden realizar. La iniciativa de Desenbasura, lo positivo que tiene es que, aparte de la movilización propia de los ciudadanos, en este caso de la línea, es la concienciación que se puede derivar de ellos. La simple limpieza tiene el efecto de, bueno, dejar más o menos como realmente el ciudadano quiere tener el entorno, en este caso el parque. Lo que puede tener de secundario es concienciar a la gente, que más gente se sume a la iniciativa o que simplemente tome conciencia de que lo que puede llegar a suponer el tirar los residuos a un espacio que no es el suyo. La línea de la concesión de este ayuntamiento, estamos con una falta de entre 23 operarios para la limpieza viaria y entre 12 y 15 jardineros que necesitaríamos para cumplir, para dejar en perfecto estado pues las zonas verdes de nuestra ciudad, y en cuanto a limpieza, pues que pudieran cubrir la totalidad de los servicios. Eso unido a la difícil situación económica que pasa el ayuntamiento, que pues yo digo que ya partimos de la base de una falta de medios humanos y por supuesto de medios materiales para poder llevar a cabo las tareas necesarias para tener esto en condiciones. O sea, hay que vaciarlo. Sí, pero eso no va a pasar. Esto es plástico, lata. Llevamos 600 litros de volumen y 20 kilos de peso. Vale. Ya, esto está... Ya está pesado. ¿Anillo no? No, el vidrio no lo hemos hecho todavía. O sea, estamos hablando de 8 operarios en una zona de actuación, sábado y domingo, durante 5 horas, con el coste económico que se supone, y sobre todo porque estos operarios no están en otras zonas de la ciudad.